us on the stage, Inter-Miami CF player Sergio Busquets. Sergio, we'll open it up for questions. We're going to start with Michelle on the left-hand side and then work our way around the room. A reminder that this is about 10 minutes. I'm going to try and get to everyone as soon as I can. Okay. Sergio, hola. Feliz Año Nuevo de Michelle Kaufman, Miami Herald. Como estas? Queria saber si puedes hablar de la llegada de Luis Suarez. Ya lo conoces muy bien, uh, has hablado con él, qué esperas de él y qué, característ qué características él tiene que va a ayudar a este equipo. Gracias. Sí, hemos hablado y estamos ilusionados y, y yo también de volver a, a jugar con un ex compañero. Y a nivel de lo que esperamos de Luis, todos sabemos lo que esperamos de, de Luis y de un delantero. ¿no? Ha hecho goles toda su carrera, donde ha ido. El último año en una liga difícil como la brasileña, donde fue, si no recuerdo mal, el mejor jugador y hizo muchos goles, muchas asistencias, hizo una, un gran año, así que ojalá pueda seguir haciendo lo que siempre ha hecho en toda su carrera, que no tengo ninguna duda que que seguro que será eso. The question was, um, can you comment on the arrival of Luis Suarez? You know him very well. Um, what do you expect from him and what characteristics does he have to contribute to the team? Yes, we've spoken. Uh, we're very excited. Um, he's very excited. I'm also very excited uh, to play with a former teammate. Um, we know what to expect from him. He has scored goals his entire career. He just won the best player of the Brazilian League, which is, is a very challenging and tough league. He scored many goals, many assists, um, and hopefully he's coming here to continue with that streak. We're going to stay to our left. Hola, ¿qué tal, Sergio? Fernando Fiore con Inter Miami. Um, there was Gran promoción que se viralizó en todas las redes de las fotos de representando los hijos de Messi, Busquets, Suárez y Jordi Alba, eh, diciendo no hay nada como jugar con amigos. Eh, el fútbol se ha convertido en un negocio muy grande y todos decimos que ya nadie juega por la camiseta o con los amigos. Olvídate de, un, de todo eso por un momento. ¿Cómo están viviendo ustedes cuatro este reencuentro? Como amigos. Bien, felices, felices de, de poder reencontrarnos otra vez después de, de varios años. Con Jordi no, porque seguí haciéndolo, pero con Leo y, y con Luis sí, y feliz de volver a encontrarnos por no solo lo que significa jugar con, con ellos como jugadores, sino también, más allá de eso, eh, el ser amigos, el tener una relación, el haber estado tantos años. El que esté en nuestra familia juntas y vivir esta experiencia, pues todavía lo hace más gratificante y, y ojalá pues volvamos a, a ganar como lo hicimos en su época cuando estuvimos juntos. ¿Cuánto, cuánto pasan juntos fuera de la cancha de la familia? Bueno, depende del día. Hay muchos días que, que los niños van, van al fútbol juntos, en el cole. But depend depends día igualmente nosotros nos tenemos muy ya en los entrenos <laughs> Nada. the question was um, there's a great post um, when the announcement of Suárez that um, said that there's nothing like playing uh, with friends um, and nowadays football has become a, a business uh, but you know taking that aside how how is it right now for you to live this moment and reunite with so many friends um, we're all very happy to reunite after many years. Um, not with Jordi because I was with him, you know, for a little bit longer, but with Leo and, and Luis, uh, very happy because um, I like them because they're great players. But also we have a great friendship, and you know, our families um, like you know spend a lot of time together. Um, so we're all very excited. Hopefully uh, we can also win uh, like we did when we were together uh, previously. Um, and then when it comes to our families, yeah, our, our kids spend. Uh, a lot of time together uh, they go uh, you know in school but also uh, play soccer together so um, but in terms of, of the ourselves and the players we see each other enough just a reminder due to time ask that you ask one question and try to hold on the follow-ups we're going to stay on our right hand side and the gentleman in the blue and then we'll work our way up up front sergio buenas tardes por acá fernando petrocelli diario as usa Sergio, ¿cómo hacer para convertir un super equipo en nombres y ganador, como lo hicieron con la Champions 2015, en un equipo que traduzca esa jerarquía en títulos esta temporada? Muchas gracias. Sí, está claro que, que más allá de que nos juntemos jugadores que, que hemos tenido mucho éxito, que hemos jugado juntos. Nos llevamos muy bien fuera del campo, pero nuestra ambición y nuestra intención es la de ganar y, y seguir ganando y, y competir, que es lo más importante. Para eso venimos acá. Entonces, tu pregunta es buena porque al final los nombres están ahí, los jugadores están ahí, pero tenemos que ser un, un equipo sólido. Y, y un equipo, más allá de, de ser favoritos o de los nombres, lo que tiene que demostrarlo es en el campo. Ahora tenemos una pretemporada que vamos a empezar y tenemos muchos entrenos que nos van a servir porque cuando llegamos el año pasado, tanto Leo como yo, como Jordi, eh, no tuvimos prácticamente tiempo de entrenar con, con varias competiciones, jugando casi tres, cuatro días. Y yo creo que ahora es lo que tenemos que trabajar, el, el ser un equipo sólido, el conocernos más, el tener muchas más variantes, el intentar conceder menos porque yo creo que con los jugadores que tenemos a nivel ofensivo siempre vamos a, a tener posibilidad de hacer goles y y de llevarnos los partidos, así que en ese sentido yo creo que lo más importante es trabajar la solidez y estar defensivamente bien. And, uh, how, how to do to uh, uh, going from just being a, a super team uh, to being a team that wins titles? Um, it's very clear that you know beyond reuniting with with players that have won in the past. Um, our ambition is, is winning and keep, keep winning today and to compete, which is why we're here. Um, it's, it's good because um, you know we have great names and great players, uh, but we have to be a solid team that has to show it on the field. Uh, we have a very important preseason that, that will be key for the three of us that, that joined midseason last year, because we weren't able to train much. We were playing almost every three, four days. So now it's about being solid. Um, having many options in the roster, not conceding goals because we know that will generate a lot of opportunities up top and will score many goals. So the most important thing is solidifying the team and and defending well. We're going to stay to our right, gentlemen in the blue, and then we're going to work our way down that row as much as I possibly can due to time. Yeah, Kyle, want with ESPN? Uh this is a unique league, and how big it is geographically. You guys also have a world tour to, in in the preseason. How challenging is that to travel all over the world and play those games before a, a season that has a lot of travel um, domestically? Vamos ahorita a enfrentar una gira mundial. ¿Qué tan difícil es ese reto, el viajar tanto en esa pretemporada de cara a una temporada en la que ya jugaremos muchos partidos? Sí, es un poco. Mirar a nivel deportivo con tener el equilibrio, pues, porque el club crezca y, y tenga unos ingresos y se pueda beneficiar. Y, y bueno, también es un negocio, entonces entendemos esa parte. También vamos a competir contra grandes equipos que nos van a dar la posibilidad de, de subir el nivel y de competir en un nivel alto. Y luego, pues dentro de lo que son los viajes y los cambios de horario y todo eso, pues intentar físicamente prepararnos de la mejor manera para cuando empiece la MLS y, y las otras competiciones, pues estar a un nivel físico adecuado. It's uh, for us. It's looking at the balance of uh, the sporting side and also the growth of this of this club uh, and the revenues and benefiting uh, on the business side. So we understand that very well. Uh, but also, we'll compete against great teams that will prepare us to be in a very high level um, ahead of the season. Um, and you know, when it comes to time changes and long trips, we have to prepare well for that. Uh, the most important thing is being uh, prepared physically for, for the season. We're going to stay in the second row right there in the, in the beige, one over, and then we'll come back. Yes. Thank you. Hola Sergio, ¿cómo estás? Isabela Fernández para Hispanic Sports Media. Es la primera vez que tienes una pretemporada de tanto tiempo. ¿Cómo ha sido eh, todo este tiempo, obviamente, de vacaciones para ti con tu familia, pero también preparándote físicamente para estar a tope en esta pretemporada donde van a viajar para estar de igual manera en un gran nivel para el inicio de temporada? Y también, ¿cuál es esa predicción para el clásico que tenemos este fin de semana en la final de la Supercopa? Uh -huh. Gracias. Bueno, eh, entrené cuando acabó la temporada porque no estaba acostumbrado a tener tantas vacaciones y no quería pasar, dejar tanto tiempo sin entrenar, así que acorté mis vacaciones, luego sí que aproveché para, para viajar a España y, y ahí quizás entrené menos para poder descansar también, que también es necesario y, y ahora pues preparándonos ¿no? para cuando empiece la pretemporada, eh, estar de la mejor manera porque ahora es cuando las cargas físicas son más altas y, y hay que tener todo mucho más cuidado. Y luego el pronóstico para la Supercopa, dijiste. Bueno, no pude ver el partido porque, como sabéis, estamos haciendo muchas cosas, pero sé que ganó el Barça, así que contento por ello, de que esté en una final y ojalá pueda ser el mismo resultado que el año pasado. Nada. When um, the question was about uh, the long off season um, and also prediction uh, for the Super Cup, Spanish Super Cup, um, I trained when the season ended because I wasn't used to such a long vacation, so I shortened my vacation. Um, and then when I traveled to Spain, uh, I trained less, um, but I needed to rest, which is also very important for our recovery. So right now, it's, it's about preparation for the season and being careful and take care of our bodies uh, to be physically prepared for, for a great year.

Y de conocer más la liga. ¿Cuál es tu análisis que haces ahora? ¿Tu, tu balance? ¿En cuanto a la liga o.? Ah, en sí, la liga equipo? y el equipo, a las dos cosas. Bien, yo creo que, que en el equipo, no solo nuestra llegada, sino la llegada de, del Tata eh, fue un cambio grande para, para todos. no Yo creo que era una manera diferente de jugar, un sistema diferente, jugadores que, que tenemos muy marcado el estilo. Y yo creo que, que nos fuimos adaptando. No llegamos a adaptarnos al 100%, eh, porque yo creo que es un cambio difícil y grande. Y para eso tenemos esta pretemporada, para intentar adaptarnos y, y estar más cerca de lo que queremos. Aunque seguro que, que no vamos a estar al 100% y que vamos a ir mejorando durante la temporada. Y en cuanto a la liga, sigo pensando lo mismo. Eh, creo que es una muy buena liga, mucho más de, de lo que se piensa la gente. Y, y quizás. Como en todas las ligas, hay equipos que marcan más su manera de jugar. Nosotros, en este caso, nos gustaría ser un equipo que, que tuviera el control, que estuviera bien posicionado tácticamente, que, que corriera el balón, que estuviéramos atacando mucho y presionando en, en el campo contrario. Pero en general, eh, es una liga. Da, donde hay muy mucho ida y vuelta sobre todo a medida que va pasando el, los minutos y se van se van llegando a los minutos finales no y eso lo hace como un poco más ida y vuelta mm, esa es la comparación que te diría yo que quizás en en la liga en España eh, los equipos quizás tengan un mayor control táctico y técnico para no tener tanto ida y vuelta pero en general el nivel es bastante parecido no te voy a decir que es igual pero bastante parecido Um, when you arrived, you did an analysis of the, of the team um, and analysis of the league. So, what is your analysis currently of, of both of those? Um, the team, when, you know, not only when we arrived, but also when Tata arrived, uh, went through a great change, uh, and that helped and benefited our style of play. We adapted well. We weren't, uh, we haven't still fully adapted, um, but that's what the preseason is about. Um, and, and we'll continue adapting and, and understanding um, what we're doing on the field as, as, uh, as the season goes by. Um, in terms of the league, it's a very good league. it's much better than what people may think. Um, and, uh, you know, there, and then there's teams that set the pace or the standard of, of the team and the style of play. Um, in our case, we want to be a team that con con controls the game and, and is very tactically prepared. That pressure's up top and, and uh, plays on the opponent's half. Um, but generally in the league, maybe there's a lot of back and forth, uh, especially toward the end of the match. Um, so that's my, my analysis and comparison. Uh, maybe in Spain, there's a little bit more tactical control. Uh, but I think the level similar. I'm not going to say it's, it's the same, but I think it is similar. Thank you so much for your time today, Sergio, and best of luck this season. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias.